Hola, esta es una campaña de difusión de la buena salud. Queremos que conozcas los últimos descubrimientos de la ciencia para que veas lo simple que puede ser tener una excelente salud. Lo único que necesitas es prestar mucha atención durante los 10 minutos que dura este video. Si algo te llegara a interrumpir, podrías perderte información clave. También te recomiendo que estén presentes todos los integrantes de la familia. Estoy seguro que querés una mejor calidad de vida para ellos también. Además, pueden aprovechar este momento para compartirlo y aprender algo nuevo en familia. Yo sé que algunas de las cosas que te voy a contar ya las venís escuchando en la tele y en la radio por parte de profesionales del área de la salud, como médicos y nutricionistas. Lo bueno de este video es que al finalizar vas a conocer una opción simple y rápida para tener una excelente salud. Bueno, si ya estamos todos listos y bien cómodos frente al televisor, comencemos. En estos días hay mucha gente hablando del cuidado de la salud. Los distintos profesionales del área tienen diferentes puntos de vista de lo que se debe hacer o dejar de hacer para lograrlo. Sin embargo, todos coinciden en que hay dos factores clave: el ejercicio físico y la buena nutrición. El asunto es que nuestro ritmo de vida está tan acelerado que es muy difícil lograr estas dos cosas. Hasta pareciera que tenemos menos tiempo. Es por eso que te quiero dar un par de pautas simples y claras. Con el deporte, las recomendaciones de las sociedades médicas han ido cambiando con el paso de los años. En los 80, aconsejaban 20 minutos tres veces a la semana. En los 90, se pasó a 30 minutos la mayoría de los días. Y en el año 2000, con la llegada del nuevo milenio, se recomendaba al menos 60 minutos de actividad física diaria. Como normalmente no contamos con ese tiempo, la ciencia vino a nuestro rescate. Recientes estudios han demostrado que con solo 30 minutos diarios de actividad física moderada ya se obtienen grandes beneficios. Podrías salir a caminar a un paso activo, ni lento ni rápido. Estas caminatas las podés intercalar en tu vida diaria. Por ejemplo, si vas al trabajo en colectivo, podés saltear algunas paradas y hacerlas caminando, o ir en bicicleta. Este punto lo voy a dejar a tu imaginación para que encuentres el mejor momento y lugar para incorporarlo a tu vida. Pensá qué actividades haces todos los días y ahí vas a encontrar tus 30 minutos de ejercicios. Acordate de tomar una buena cantidad de agua durante el día para hidratarte y eliminar toxinas. El segundo punto clave es tener una buena nutrición. Y de nuevo aparece el ritmo de vida acelerado. Como no disponemos de mucho tiempo, usualmente comemos lo primero que tenemos a mano. Seguramente queremos algo que sea rápido y fácil. Y caemos en el delivery. Comida industrializada, repleta de todo lo que no te recomiendan los nutricionistas. Acá lo importante es conocer la diferencia entre alimentación y nutrición, que no es lo mismo. Alimentarse es ingerir alimentos, comer. Nutrirse es darle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita. Muchas veces nos alimentamos, pero no nos nutrimos. Durante el día, normalmente hacemos cuatro comidas fuertes: el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y si podemos, hacemos dos infusiones, una media mañana y otra media tarde. De los alimentos que comemos, obtenemos nutrientes, que nos sirven para alimentar todas nuestras células, o sea, con lo que vivimos. Tener una buena nutrición te puede parecer algo complejo, difícil, casi imposible. Te sorprenderá saber que con solo hacer la comida más importante del día verdaderamente nutritiva, podés tener una excelente salud y mejorar notablemente tu calidad de vida. De lo que te estoy hablando es del desayuno. Para tener un desayuno nutritivo, necesitas incorporar los cuatro grupos básicos de alimentos: lácteos, fruta fresca, cereales y azúcares. Tener un buen desayuno hace que tu cuerpo funcione bien durante todo el día. Sin embargo, un reciente estudio corroboró que solo el 1% de la población argentina desayuna nutritivamente. Los argentinos tenemos dos desayunos típicos: unos mates o un café, a lo mejor acompañados con galletitas, facturas o tostadas con queso y mermelada, tal vez un té, jugo o algún yogurt. Y que ni siquiera desayunes por quedarte unos 10 minutitos más en la cama. Los más chicos normalmente comen cereales azucarados con leche, una chocolatada o jugo con galletitas dulces. A veces también salen apurados como nosotros y tampoco desayunan. Todos estos desayunos que mencionamos son a base de carbohidratos,
que cuando los comemos se transforman en azúcar. Y el exceso de azúcar, nuestro cuerpo lo almacena como grasa. Ojo, a lo mejor comes dos tostadas solamente, y endulzás el café con edulcorante, pero no tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que comes, sino con el impacto que estos tienen en tu cuerpo por estar en ayunas. Veamos por qué. Imagina que tu cuerpo es una gran fábrica. El turno de día se dedica a mantenerte activo para realizar tus tareas diarias. Y el turno de la noche se dedica a hacer mantenimiento de los tejidos de tu organismo y reparar lo que se haya roto. Cuando te levantás por la mañana, el turno de la noche agotó los depósitos de energía y nutrientes porque los utilizó para los trabajos de mantenimiento. Cuando llega el turno de día, las células se ponen a trabajar y se dan cuenta que no tienen nutrientes. Entonces mandan un mensaje para que los repongamos. Es ahí donde normalmente sentimos hambre. También puede ser que te venga al rato. Es por eso que el desayuno es bien importante. Cuando nos levantamos, cortamos con el ayuno y tenemos que volver a reponer todos los nutrientes que se agotaron durante la noche. Según los expertos, ya se ha comprobado que desayunar poco y mal repercute en todos los sistemas de nuestro cuerpo y nos expone ante enfermedades que un cuerpo saludable normalmente podría combatir. La Organización Mundial de la Salud dice: el 70% de las enfermedades se pueden evitar con una buena nutrición. ¿Y cuáles son las consecuencias de desayunar mal o no desayunar? A corto plazo, podés enfermarte más seguido y por ende tener que ausentarte en el trabajo. Además, un mal desayuno afecta negativamente tu concentración y rendimiento en tu trabajo o los estudios. A largo plazo, la cosa se complica de verdad, dando como resultado enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, colesterol y diabetes adquirida. Imaginemos que nuestro cuerpo fuese un auto. Si uno lo tiene con buen mantenimiento, puede tener un excelente rendimiento durante mucho tiempo. Pero si uno lo sobreexige, como pasa con los taxis, el auto queda destruido en pocos años. Y estoy seguro que a tu auto lo controlás más seguido que a tu cuerpo. Que el aceite, el agua, las cubiertas, el líquido de frenos, etc. Y ni hablar el combustible. Seguramente evitas cargar en estaciones que te pueden llegar a vender combustible adulterado o de baja calidad, ¿verdad? Bueno, tu cuerpo es el auto que te va a llevar durante toda la vida. ¿Y qué pasa si le ponemos a nuestros autos alimentos poco saludables? Bueno, seguramente tendríamos un auto como este. Necesitamos darle a nuestro cuerpo un combustible de alto octanaje. Como la mayoría no contamos con el tiempo y a veces tampoco con la paciencia para prepararnos un desayuno nutritivo, queremos que conozcas el desayuno ideal, un batido a base de proteína vegetal que contiene 12 vitaminas y 12 minerales esenciales, antioxidantes, fibras y hierbas. Desayunar nutritiva y saludablemente aumenta la energía y el rendimiento, disminuye la ansiedad y el efecto del estrés, regulariza el tránsito intestinal, ayuda a mantener un peso ideal y favorece la tonicidad muscular. El organismo funciona de manera óptima para prevenir enfermedades, disminuir los efectos del envejecimiento y mejorar la calidad de vida. Pregúntale por el desayuno a la persona que te acercó este video. Seguramente haya alguna forma de que puedas probarlo. Podés comenzar hoy mismo a disfrutar de un estilo de vida saludable con tan solo incorporar un alimento verdaderamente nutritivo a tu desayuno. Resumiendo este video, esta campaña de difusión de la buena salud te propuso una solución bien simple. Haciendo 30 minutos diarios de ejercicios moderados, hidratando tu cuerpo con agua durante el día y complementando nutritivamente tu desayuno, vas a obtener todos los beneficios de una excelente calidad de vida. Por último, quiero que sepas que gracias a las personas que comparten este video es que podemos difundir esta información y vos podés ayudar.